En la Libertadora. Esperando el 103. Claro, no, por eso sí. ¿Por qué no? ¿Viste? Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Viste que la gente no se anima a hacer algo diferente. Por eso es que siempre somos todos iguales en esta provincia. Claro, no. Hay que hacer el cambio. Al dorado. Hay que hacer el cambio. Bien. ¿Y qué, por ejemplo, él te decía en esta temporada qué es lo que más se usa? ¿Y por ahí qué colores puede ser para el otoño? Y ten en cuenta que siempre cuando llega el invierno los colores bajan bastante. Sí. Siempre los colores son más oscuros por la misma temporada. Pero la verdad que se está usando de todo. Yo siempre digo que de moda está lo que uno puede llegar a usar y sentirse bien. Porque hay gente que le benefician ciertos colores, las resaltan más otros que los de moda, y no porque estén de moda vas a ir solamente a eso, podés innovar con esas cosas, pero hoy en día están muy de moda los colores de esa onda, ¿viste? Los cobrizos, uh-huh. Los cobres, vas a ver mucho plata, mucho rosa, mucho lila, sí, hay de todo un poco. Muy bien, divina la Celia Chemaía. Ese vestido se lo dejó Pampita. Ese vestido se lo dio Pampita. No, ese vestido es para... Sí. Para mostrar, señores. Para mostrar lo que uno tiene. San Juan. Muy bien. ¿Y esa textura de la tela, cómo se llama? Eso viene así, es como un plisado. Ajá. Es como un plisado. La tela ya viene intervenida de esa manera. Y nada, vos simplemente la cortás, confeccionás, manteniendo las líneas de la tela, guiándote, por supuesto. Sí, porque el género no te permite hacer muchas cosas que no tengan que ver justamente con lo lineal que tiene ese plisado en la tela. Muy bueno, muy bueno el diseño. Entonces, por ejemplo, Vanessa quiere elegir un modelo de... Sí. ¿Cómo te va a ubicar? No. ¡Casate! Nunca, no, ¿por qué? Necesito un pequeño detalle. Bueno, hacete una fiesta en todo caso, no te cases, claro, en la fiesta y pues hacemos el vestido. Una fiesta de mi cumpleaños, claro. Cumpleaños lo festejo. Hoy en día se hacen... No, aparte Charlie me acompaña a todos lados. No, era lo último que nos falta, Charlie. Hoy están haciendo fiestas hasta para divorciarse. Se divorcian y se hacen vestidos. Tengo y hacen dos, hay dos a punto, claro, de cuando así, le salga la sentencia, nos vamos de fiesta. Pero, por ejemplo, viste que yo tengo un complejo con mi altura, viste que soy la verdad que rodado pequeño. Estamos iguales. Rodado pequeño. Pero yo no tengo. Claro. Entonces como que digo, bueno, pero ¿por qué usar uno largo? Por ahí me voy a ver más petiza, ¿no? Sí, cierto. El tapar las piernas da sensación a menos altura, pero para eso tenés un buen taco que te puede ayudar. Y un buen para eso, exacto, haces un buen tajo. Cuando vos mostrás piernas da sensación de más altura, todo tiene que ver con la estética, ¿no? Claro, pero son tips que por ahí los puedes tomar como para que te puedan ayudar si querés caretear un poco la altura. Muy bien. Y el zapato, sobre todo, claro, el zapato tiene que ser alto, por supuesto. Sí. Y a empezar a caminarlo, no sé, 3 meses antes de la fiesta, claro, para poder dominarlo. Pasa que en general a la mujer le cuesta andar en taco, no sé sí, por qué. Sí, ¿viste? Bueno, yo creo tengo que porque no lo 15. Tienen incorporado, me imagino. Claro, puede ser, porque como que tenés que acostumbrarte con mucho tiempo, digamos. Puede ser, sí, creo que tiene que ver con la onda de cada persona, con el trabajo que tienen. Si estás en una oficina, probablemente puedas usar tacos, si no lo estás, quizá no. Pero la gente tiene, la mujer digo, porque la mujer es la que más usa taco, pero tienen poca costumbre del taco las mujeres y no se dan idea de lo que las beneficia el taco. Claro, exacto. Porque aparte lo lindo que se ve. Exacto, ¿no? Vos pones el taco en una mujer y te cambia hasta la silueta, la forma hasta del cuerpo, de la pierna, de todo. Sí, estiliza un montón. Sí, cambia totalmente. Perfecto. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Cómo? Ya saben las que no usan taco, sí, no, obvio. No, para salir yo uso un taco un poco más alto, pero me hubiera gustado por ahí haber... ¿Qué sería un taco más alto? pero es que tus tacos son tacos... Son como plataformas, en realidad, claro. ¿Viste? El taco fino, ese me cuesta un montón dominarlo, me cuesta mucho. Sí, es más complejo. Mucha práctica, ¿no? Por ahí, necesito mucha práctica. No sé, nada tanto. De ponerme... Pero no sé, no me animo a ponerme un... Son quisquillosas ustedes nomás. Sí. ¿Viste? Retando, Nico. Sí, porque imagínate que yo lo sufro con mis clientas. No hay nada más lindo que tener un buen vestido de alta costura con un buen zapato. Claro. Y hoy en día el zapato, la, el, el, el,
el conjunto que se arma, porque es un conjunto, es un grupo de cosas que vos... Estilismo se llama. Sí. El estilismo es la, la, la imagen completa de la persona, con vestido, con un tocado, con make-up, con todo lo que vos incorporás para que se haga un complemento. Pero... lucho con el zapato. Lucho porque el zapato últimamente es lo que dejan de lado, es lo que menos le, les importa. Y no se dan idea de, del cambio que hacen cuando tienen un buen zapato con un buen vestido. Sí, invertir en un buen zapato también. Exacto, también. Y por allí, sí, quizás yo el consejo que doy es de no ponérselo justamente para esa noche de la fiesta, ¿no? Para ir amoldando sí, un poco el pie. Claro. Practicar en tu caminar, casa, bailar. Exacto, caminarlo un, rato, un poquito para poder amoldarlo. Claro, sí. Porque si no te empezó a doler el pie y perdiste todo el glamour. En el... Bueno, pero eso no les pasa a ustedes. Nosotros nos ponemos zapatos, yo también me pongo zapatos y a mí el pie me duele y me lo banco toda la noche. Y ese amigo dice, cara, Nicolás, todo bien. Ustedes son las primeras que tienen abajo del asiento otro zapatito otro para ponerse cuando terminó la cena. Sí. O zapatillas. Llega el baile de la fiesta y se sacan los zapatos y se ponen zapatillas. Un sacrilegio lo que hace. Sí, que no usas taco nunca. No, las chicas jóvenes hacen mucho eso, ¿viste? Por ahí con los vestidos de egresada y después las ves con zapatillas. Las novias, desde que vienen a mi atelier a pedirme sus vestidos, ya me dicen, mira, y después quiero que hagamos un vestido corto porque ya tengo las zapatillas, ya tengo esto, ya tengo esto, me compré tal cosa para poner. Y ya sé que van a cambiar al zapato bajo. Bien. O a la zapatilla, que es peor. Bueno, Nico, mi querido gracias. Nico, ¿no puedes decir tus redes? Mis redes son Nicolás Estrada Alta Costura. Me van a encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Mucho más en Instagram porque me manejo más con Instagram. Y si no, le puedo dejar mi teléfono si me quieren contactar. Sí. 264-532-1808. Perfecto, entonces todas las personas aquí que quieran adquirir tu servicio como diseñador se comunican tanto por Instagram como por el número de teléfono. Sí, o me escriben por redes, yo todo el día estoy en redes, así que invierto mucho tiempo en redes, es parte de mi trabajo. Yo te voy a dejar una inquietud, le pasamos de otoño a invierno. Sí. ¿Podríamos presentar en vivo unos dos diseños tuyos? ¡Obvio, sí! Lo comprometemos a Nico, entonces. Listo. Yo encantado. Se viene la presentación de los de diseños Nico. En vivo, aquí ¿A quién Dinámica. Se los ponemos a ella? ¡Ay! Así que andaba con... Y vas a ser una de las modelos. ¿Por qué no? Sí. O vas a ser una de las modelos. Claro, andás practicando con tacos. Que vaya practicando para el casorio. Con los tacos. Ponete el taco, ya estarías poniéndote el taco desde hace rato. Bueno, gracias Nico, nos vamos con Raúl. Gracias Nico. Muchas gracias, Ivana, queda esa propuesta. Dale. Y nos vamos a ver en el cambio de temporada, ahí nos vamos a ver. Por supuesto. Nos Raúl. Vamos con alguien que está hablando por ahí, no sé. Sí. No se puede quedar callado, tiene que meter la cuchara, diría mi abuela, en todos lados.